Hola, chicas y chicos. Hoy os traigo una pizarra enrollable para los más peques de la casa. Soy Toñi y esto es Barrio Satelier. Mirad qué cosa más sencilla y más simple, una pizarra enrollable para tener a los más pequeños de la casa entretenidos en el verano, en la casa de campo, en la playa, en el trayecto de viaje, en el coche, es muy socorrida y ya sabemos que a los críos les gusta pintar, hacer sus dibujitos y esto con un trapito o con una servilletita de papel, pim pam pum, se borra. Llevamos las tizas en el bolsillito y un trapito o una toallita desechable. Aquí lo llevamos, luego lo enrollamos. Y ya está, recogida la historia. Pues le podemos poner los motivos que queramos, en las telas que sean infantiles. Mirad, este es un mapa, estos son búhos. Y yo creo que es una idea interesante y muy fácil de hacer para las que estáis empezando. Es muy fácil de hacer y para los críos, genial. Yo he regalado ya unas cuantas y les viene, vamos, que les hace ilusión, sobre todo coger las tizas y pintar. Pues bueno, manos a la obra. Materiales que necesitamos. Un trozo de tela. Esta es loneta de algodón de 30 por 40, es un rectángulo. 30 de alto, 40 de ancho. Un trozo, un rectángulo también de tela de pizarra, ¿eh? Con las mismas medidas. Yo ya le he redondeado, ahora os lo digo cómo, le he redondeado las esquinas. De 30 también por 40. Y un rectángulo, que ya le he hecho también los dobleces, de 15 por 30 para el bolsillito de donde vamos a guardar las tizas. La cinta al bies para todo el contorno. Dos snap, bueno, una pareja de snap que combinen macho y hembra. El artilugio y el punzón para poner los snacks y todos los materiales de costura. Tijeras, agujas e hilos, alfileres, dedal si se usa. Que hay que usar dedal porque modista sin dedal, cose poco y cose mal. Y por supuesto, la máquina de coser. Vamos a la obra. Bueno, deciros que se me ha olvidado deciros que de cinta al bien de la estrechita necesitamos 2 metros. Os lo pondré como siempre en la lista de materiales, pero para que lo sepáis. Ahora, lo primero que vamos a hacer es el saquito o el bolsillito. Y yo ya tengo señalado y doblado, es, hacemos 2 centímetros una vez y otros 2 centímetros otra vez. Y ahora, 2 centímetros y 2 centímetros. Y ahora por aquí, al filito a 2 milímetros más o menos, vamos a echar un pespunte. Eso es lo primero. Luego doblamos así. Ajá. Y aquí se ve la señalita. Y a esta anchura, que es la anchura del prensatela más o menos, un prensatela normal, universal, le hacemos un pespunte y otro pespunte por aquí. Y lo sobrehilamos, porque al ser loneta se deshilacha, ¿lo veis? Entonces lo sobrehilamos. Esto es para el bolsillo. Es lo primero que vamos a hacer. Y de los 2 metros de cinta al bies, cogemos 60 centímetros. 60 centímetros, aquí está. Y cortamos. ¿Para qué es esto? Esto es
le hacemos también un doblez a todo y le echamos también otro pespunte a máquina a todo el filito, que esto será las cintas para atarlo o sujetarlo o amarrarlo, como lo llaméis. ¿Vale? Pues lo voy a poner. Esto, si queréis, lo hilvanáis. Si no estáis muy, como siempre digo, si no estáis muy diestra en la máquina de coser, pues hilvancito, que ya sabéis dónde tengo las empuntadas básicas, los hilvanes. Aquí os dejaré la pestañita. Y le echamos el pespunte a máquina a esto y a esto, al bolsillo y a la cinta. Y luego seguimos con lo que es la pizarra. Vamos a la máquina. Se me ha olvidado deciros que los dos extremos hay que doblarlo un poquitito y hacia adentro. Metemos así y así para la terminación de la cinta al bien, de la cinta que dejamos suelta para sujetar la pizarrita, ¿vale? Que se me había olvidado deciros que esto y se cose todo a la vez. Pues nada, para que no se me olvidara y para que lo supierais. Voy a la máquina. Bueno, pues ya tenemos la cintita de sujetarlo o de atarlo cosida. Y el bolsillito hecho. Ahora solamente falta ponerle el snap antes de hacerlo. Deciros que a lo mejor esta costura que he hecho aquí, ¿os acordáis que he dicho que había que coser por aquí? La voy a deshacer, solamente voy a dejar la del fondo, porque como va remetido, aquí os lo explico mejor, va remetido en el bies para que no quede muy gordo y nos cueste trabajo coserla. Entonces la voy a descoser, porque esta me acuerdo que la descosí también, la voy a descoser para meterla ahí, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Porque si no va a quedar gordito. Me acuerdo que lo hice con esas y con las anteriores, pero ahora lo había pintado y lo había cosido. Así que eso lo desharemos ahora. Entonces, para poner los snaps, busco el centro. Vamos a ponerle aquí un alfilerito. Ajá. Y este lo pondremos aquí para que se vea el pirata. ¿Ok? Pues entonces ahí vamos a poner y con el punzón atravesamos las dos telas a la vez para que quede justo. Bueno, ya me habéis visto poner algún que otro snap. Ahí. Ajaja. Ya tenemos el agujerito. Entonces ponemos el pinchito, esto que parece en forma de chincheta, lo ponemos en el agujerito que está hecho. Aquí. Ajaja. Ahí está, metidito. Y ahora ponemos una de estas partes. Hay un macho y una hembra. El macho lo ponemos. Aquí lo metemos por el pinchito. Lo voy a poner así para que lo veáis. Y con el artilugio este lo ponemos aquí, que esté bien centrado todo. Apretamos un poco. Y ya está, puesta una parte. Ahora vamos a mover, a ver, aquí está. Ajá. Y lo mismo, ponemos la chinchetita o el pinchito aquí en el agujerito. Ajá, sacamos el agujerito y ponemos la otra parte, la hembra. Apretamos un poco. Aquí. Y hacemos lo mismo. La parte negrita del artilugio este, tenazas de presión o como lo queráis llamar, yo le llamo siempre artilugio. Apretamos. Y ya está. Puestecito. Cerrado. Y se abre.
Para cuando metamos las tizas. Esto ya lo aparcamos a un ladito. Entonces, ya veis que tengo lo que es la tela de pizarra recortada. Simplemente es tener el rectángulo y ponerle cualquier círculo que tengáis, lo pintáis y lo recortáis. Si no tenéis reglitas redondas, pues a mí me ha valido el círculo este, el cacharrito este, el rollo, donde va la cinta al bien, pero si no, un vaso, un plato pequeñito, cualquier historia. ¿Y ahora qué hacemos? La tela la ponemos, la cara bonita, en la mesa. Y la tela de pizarra, que está cortadita justo, la ponemos aquí. Pizarra hacia arriba, tela bonita hacia abajo. Y la cuadramos bien, porque como está cortada justita, justita. Y a esto no le podemos poner a la pizarra porque se le queda el agujerillo. Aparte de que cuesta un poco. Entonces, le ponemos las pincitas. Si no tenéis pincita, hay un remedio muy socorrido que son los clips de estos de papelería. También vale. Porque las pinzas de la ropa pues, son demasiado grandes, pero los clips de papelería también sirven para un apuro. Ajá. Aquí sobra un poquitito, pues se lo recortamos. Y ahora simplemente tenéis que recortarlo al ras. Ahí. Simplemente recortarlo al ras. Así las cuatro costuras. Las cuatro costuras, las cuatro esquinas. Bueno, pues ya tenemos las cuatro esquinas recortadas, redonditas. Ahora solamente falta primero, antes de ponerle el bies, adaptamos el bolsillito, ponemos el bolsillito aquí a la costura que ya lo he descosido y lo centramos más o menos aquí. Y lo ponemos también ahí. El pirata está derecho, tenéis que tener en cuenta que cuando le deis la vuelta, queda más, da igual, ¿no? Pero queda como más perfecto que estén todos los dibujos, si tiene dibujo direccional, que estén todos en el mismo sentido, ¿sí? Pues aquí están los piratitas y el bolsillito con el pirata también. Entonces lo ponemos también así y lo sujetamos. ¿Y qué hacemos ahora? Poner la cinta al bien y lo sujetamos todo. Y lo sujetamos todo. Os digo, las que ya me estáis siguiendo y eso, sabéis cómo pongo el comienzo y el fin del bien, pero las que no, aquí os dejo la pestañita para que veáis el principio y el final de un bien. Lo ponemos en ángulo de 45 grados y empezamos a poner borde con borde y hacemos lo mismo aquí. Y ya sabéis también que tenemos también vídeo de cómo poner los bieses. Os dejo la pestañita tanto en esquina como en esquina redonda como en esquina en pico. En esquina redonda tenéis en los delantales infantiles y en los manteles individuales. Y en los baberos, claro, que está todo en círculo y en redondo, cómo se pone un bies redondeado. O en círculo o en semicírculo, como lo queráis llamar. Y luego tenemos otro vídeo. En el que está que no me sale la palabra, el bies en esquina. Hoy estoy un poquito espesa, será el calor, porque hace muchísimo calor. Así que continúo poniéndolo todo
le echo un pesponte por el doblez y luego lo doblamos y le echo otro pesponte a máquina. ¿Sí? Pues bueno, cuando lo tenga todo cogido y cosido con el pesponte, os lo enseño otra vez. Bueno, pues ya está todo el bies, ribete o borde, como lo queráis llamar, o como lo llaméis, cosido a máquina por un lado. Ya le estoy haciendo los piquetitos en las esquinas curvadas estas para que luego no tire. Ya sabéis, se le hace piquetitos o con la tijera de piquito. Yo unas veces uso la tijera de piquitos y otras veces hago estos piquetes. Aquí estoy haciendo los piquetes. Una vez que ya están cosidas a máquina por una parte y hechos los piquetes, las cuatro curvitas estas, pues lo que hacemos es doblarlo. Lo volvemos. Así. Y volvemos a poner, pues, pincitas. Lo voy a poner en este lado. Pincitas. Que tape un poquito el pespunte, ¿lo veis? Lo voy a poner así para que lo veáis. Tape un poquito el pespunte para que cuando le pasemos el otro pespunte, el pespunte de que lo sujeta, lo podéis llamar también pespunte de carga, pues cuando no se vea, este quede tapadito, no se vea. Si así, como lo que digo siempre, si el pespunte no sale derechito, un día os voy a dar unos trucos para que cosáis a máquina derechito con papel hasta y que vayáis derechito, derechito, no salgáis. Pues si no sale derechito, como siempre digo, más vale hacer un zigzag pequeñito a todo el contorno que un pespunte mal hecho, porque aquí el pespunte, si está doblado, canta mucho. Entonces, un pespunte pequeñito, aquí, todo el contorno, y os queda genial. Y no se nota que todavía no vais derechita, derechita con la máquina. Un día os voy a dar un truquillo con papel y eso, para que cosáis a máquina y estáis entrenando con papel y sin hilo ni nada. Solamente coser en el papel y así cogéis experiencia en la máquina. Bueno, vamos a poner todo el contorno, le echo el pespunte y os lo enseño otra vez, que ya estará terminada. Ah, bueno, un momento que se me olvida. Antes que nada, no he dicho yo que estoy espesa hoy con el calor. Antes que nada, medimos o con el metro o así, tal cual, aquí, el centro, un alfilerito. Este no. Este. Cogemos el centro. Se me olvidará. Si no, ¿cómo le íbamos a sujetar? Y el bies también por la mitad. Y lo ponemos aquí. Ajá, en el centro. Y luego le echamos ahora, antes que nada, un pespuntito de sujeción para que esté bien, y luego cogidito. Una vez que le echemos el pespunte de sujeción ahí, le quitamos el alfilerito ese que le he puesto ahí y se queda remetidito también. Bueno, voy a hacerlo antes de que se me olvide, que ya se me iba a olvidar. Las neuronas están para allá. Bueno, chicas y chicos, trabajo terminado. Los piratucos para los piratas de la casa. Porque, como digo yo, los piratas de la casa son los peques, que nos roban el corazón. Terminadito, con su bolsillito para meter las tizas y llevarlos entretenidos.
o lo que les gusta pintar a ellos. Ajá. Espero y deseo que os guste. Si es así, que me regaléis un like. Si no estáis suscritas a mi, o suscritos a mi canal, pues animo a suscribiros. Y que os animéis a coser conmigo. Que lo pongáis en práctica, que es muy fácil, muy sencillo, se tarda poco. Y quiero dar las gracias, muchísimas gracias a señora Mari de Mi Mundo en Telas por hacer la propaganda tan buena que está haciendo de mí. También agradeceros y daros la bienvenida a todas las que os estáis suscribiendo a mi canal. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias por aguantarme. Y que si se puede hacer, se hace. Solamente hay que tener ganas de hacerlo. Hasta la próxima, chicas y chicos. Muchísimas gracias.